Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, les da la más cordial bienvenida al curso de Derecho Mercantil 2. Espero que la semana que tuvieron de descanso pues les haya ayudado, ¿verdad?, a poder relajarse un poquito y poder regresar a clases con todos los ánimos y los deseos, ¿verdad?, de seguir estudiando. También espero que hayan podido realizar su tarea, su laboratorio de ensayo 1 y también que se hayan sometido a su evaluación en tiempo, ¿verdad?, porque el día de ayer pues aún recibimos algunos comentarios donde no se podían conectar, ya no podían enviar la tarea, toda vez que la plataforma fue cerrada a una hora establecida. Entonces, bienvenido. Recordemos que damos unos minutitos para que aquellos compañeros que hacen cambio de periodo pues puedan unirse y estén con nosotros y reciban todo el contenido del curso. Así que nuestro curso de Derecho Mercantil 2 lo vamos a identificar con el código FG051. Actualmente pues nos encontramos en la semana 11 y el día de hoy nos corresponde conocer el tema de tarjeta de crédito. Y para ello pues vamos a entrar a conocer aquella ley que surgió con el objeto de regular el funcionamiento de estas tarjetas, porque en muchas ocasiones pues había aprovechamiento, había actividades ilícitas por parte de las diferentes agencias bancarias o los diferentes bancos a nivel nacional, donde pues se perjudicaba siempre al cuentabiente, ¿verdad? Entonces fue por eso que nos vimos en la necesidad o se vieron en la necesidad, ¿verdad?, los legisladores de crear esta ley que regulara el funcionamiento de la tarjeta de crédito. Les saluda la licenciada Jacqueline Atilina Palacio. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y vamos a iniciar conociendo el objetivo de nuestra presente clase. Dice objetivo de la clase que el estudiante mediante la plataforma virtual tenga la lectura y el análisis de la ley de tarjeta de crédito. Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones relacionadas con la tarjeta de crédito. Sus requisitos, cuáles son sus normas generales, ¿verdad? ¿Cuáles son qué cuestiones van a caracterizar la tarjeta de crédito? Así que vamos a iniciar y vamos a ir teniendo la lectura de la ley también. Primero vamos a decir que la ley de la tarjeta de crédito la vamos a identificar o se encuentra inmersa dentro del decreto número 7-2000. 15 del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, tomamos nota, por favor, de la ley de la tarjeta de crédito. Es el decreto número 7-2015, Congreso de la República de Guatemala. Recuerden que tenemos el grupo para cualquier inquietud o para podernos saludar, ¿verdad? Para podernos interactuar, para que tengamos conocimiento que ustedes se encuentran presentes en esta clase virtual a distancia. Así que vamos a hablar primero sobre la tarjeta de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Yo sé que es muy sonado, yo sé que para algunos es un dolor de cabeza la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque lamentablemente existen o existimos personas que no podemos manejar, no encontramos el concepto o el objetivo ideal de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque, pues la tarjeta de crédito, como su nombre lo indica, va a ser aquel documento que nos va a otorgar un crédito, nos va a dar un dinero que no es nuestro, pero que lo podemos utilizar y que lo vamos a ir pagando en diferentes abonos y en diferentes fechas, ¿verdad? Pero la tarjeta de crédito en sí, según la conceptualización que usted puede ver en pantalla, nos dice que es un instrumento material de identificación. De la semana 10 quedaron tres diapositivas pendientes. Muchísimas gracias por el recordatorio. Qué bueno que me lo recordó. Vamos a continuar con esto y vamos a complementarlo al final para no confundirnos, ¿de acuerdo? Gracias, Fernando Hernández, por su recordatorio y lo vamos a revisar. Entonces decíamos que
La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación que puede ser una tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. La tarjeta de crédito comúnmente va a ser emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida a utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema mediante su firma y la exhibición de la tarjeta, ¿verdad? En este caso, pues la tarjeta podemos decir que es un formulario, pero permanente, ¿verdad? Así como cuando se extendían los cheques, pues los cheques son formularios autorizados por el banco para poderse utilizar como medio de pago, pero para eso debíamos de tener fondos en nuestra cuenta, ¿verdad? Mientras que la tarjeta de crédito, como su nombre lo indica, también es aquel formulario que nos va a servir para poder pagar, pero es un dinero que nos otorga el banco. Y nosotros posteriormente le vamos a pagar al banco ese crédito que nos ha otorgado. Entonces dice, es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida a utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. No me dejará mentir que en muchos departamentos, ¿verdad? Hace algún tiempo, pues no podíamos utilizar constantemente ni tarjeta de débito ni de crédito, ¿verdad? Porque había muchos negocios donde no podía, no tenían este sistema, ¿verdad? O no tenían esta forma de pago. Entonces, en la ciudad capital, sí, hace muchos años, ¿verdad?, que se utiliza este mecanismo, las tarjetas de crédito, derivado del comercio que hay, la comercialización en general, derivado de los diferentes centros comerciales que hay dentro de la ciudad de Guatemala. Pues la tarjeta de crédito ha sido un documento que se ha utilizado constantemente como forma de pago, mientras que en algunos departamentos, pues aún no se utiliza, ¿verdad? Yo puedo decirles que en el lugar donde yo resido, son pocos los lugares donde aceptan tarjetas de débito o de crédito, toda vez que no están adheridos al sistema los diferentes negocios, tal vez porque son microempresarios o cualquier otro motivo que os consideren, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, cuando estos negocios pues, se adhieren al sistema de tarjeta de crédito, tienen que pagar un porcentaje al banco, ¿verdad? No es nada más que se adquiera el servicio, sino que debe de otorgársele un porcentaje al banco. Es por ello que cuando, en algunos lugares, cuando ustedes pagan con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, pues tiene un recargo y el recargo constituye ese porcentaje que le corresponde al banco, ¿verdad? Entonces, por eso nos indica aquí que esa tarjeta es emitida por el banco para que podamos utilizarla como medio de pago en todos aquellos negocios que están adheridos al sistema. Así, normalmente vamos a un lugar y entramos, por ejemplo, a comer o a comprar algo que nos interesa o que necesitamos. Por ejemplo, donde yo vivo, tenemos el hábito de preguntar, ¿aceptan tarjeta, verdad? Porque no es en todos los lugares. Y dice mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Recordemos que para hacer efectivos ciertos títulos de crédito es necesario que se presente, que haya un tenedor que tenga en su poder el título de crédito, se enseñe, se presente y se entregue para el pago respectivo. Pues de igual forma la tarjeta de crédito es necesario que la poseamos, que la tenga el titular, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, hoy que se compran todas las cosas en línea, que la mayoría de cosas están a domicilio, pues podemos pagar con la tarjeta de alguien más, ¿verdad? Pero siempre solicitan algunos requisitos para poder hacer efectivo el cobro. Entonces, en este caso, la tarjeta de crédito es necesario que esté a su nombre, que tenga fondos, porque recuerden que la tarjeta de crédito tiene un límite, ¿verdad? Si no se encuentra sobregirada y si el banco determina que usted ya no tiene capacidad para poderla pagar, entonces le limita el crédito y usted ya no puede realizar más pagos, ¿verdad? Y dice mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Cuando usted va a un negocio y va a pagar, con anterioridad pues había que deslizar la tarjeta, en algunas otras hay que introducir la tarjeta cuando tiene chip. Y hoy en día pues ya es sin contacto, ¿verdad? Que únicamente la acercamos a donde se encuentra la caja donde nosotros vamos a llevar a cabo el pago y ahí hace el cobro automático. O inclusive hoy en día hay algunos créditos y algunos pagos que ya no es necesario que se firmen, ¿verdad? En algunos otros lugares pues sí piden firma y número de teléfono, mientras que en otros únicamente le entregan su voucher,
que es el ticket donde consta el pago y el gasto que usted realizó a través de su tarjeta de crédito. Entonces vamos a entrar a conocer directamente nuestra ley de tarjeta de crédito y para poder entender, para poder interpretar y para los diferentes efectos de la ley de tarjeta de crédito, pues se entenderá por y vamos a conocer algunas definiciones contempladas en el artículo 2 de nuestra ley. Así que por favor, nos vamos a la ley. Les voy a dar un par de minutitos para que ustedes puedan descargar la ley de tarjetas de crédito. Decreto número 7-2015. Decreto número 7-2015. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan descargar su ley. Por favor, decreto número 7-2015, ley de tarjeta de crédito para entrar a conocerla de lleno. Yo las voy proyectando, pero es importante que ustedes cuenten con este material para su estudio posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a dar 2 minutos para que usted la pueda descargar y que también la puedan compartir en el grupo que ya está creado. Bueno, espero hayan descargado su ley, ¿verdad? Y entonces vamos a iniciar con la presentación de la misma, ¿verdad? Recordemos que a veces, pues, la herramienta del Internet nos complica porque nos da demasiadas opciones y si alguien encuentra algo diferente a lo que estamos viendo, pues, no lo puede comentar.
Y ustedes pueden ver en la pantalla la ley de tarjeta de crédito. Esto lo hemos obtenido del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, SENADOJA. Así que, Chertogo dice, buen día, según lo que establece el artículo 757 del Código de Comercio, queda sin efecto por la actual ley. Exactamente, pero recuerden ustedes el video introductorio, aquí vamos a poner a prueba a ver si usted entró a ver su video introductorio dentro de las consultas, ¿está o no está vigente? ¿Hubieron reformas? Entonces me gustaría que me hicieran llegar sus comentarios, ¿verdad? Porque ¿está o no está vigente? ¿Se dejó de aplicar? ¿Dejó de ser derecho positivo? ¿Pasó a ser derecho negativo? ¿Pero realmente se derogó o no nuestra ley de tarjeta de crédito? Por la creación que hubo en el 2018-2019, hubieron un par de reformas. Entonces, háganme sus comentarios, ¿verdad? Porque dentro del video introductorio se hizo esa explicación y se pregunta, entonces, ¿está o no vigente la ley de tarjeta de crédito? Entonces, vamos a conocer este decreto, ¿verdad? Donde dice, considerando que la tarjeta de crédito es un instrumento de pago moderno y de uso generalizado importante para la economía del país, en virtud que facilita las transacciones comerciales, que es necesario establecer un marco jurídico para que las actividades relacionadas con la emisión y uso de tarjeta de crédito dentro de un esquema equitativo que garantice los derechos y la transparencia en las relaciones entre los emisores, los tarjetavientes y los establecimientos afiliados. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 de la Constitución Política de la República al Congreso de la República, ¿verdad? Decreta la siguiente ley de tarjeta de crédito. Y aquí vamos a encontrar algunas disposiciones generales. Vamos a ver si tenemos algún comentario acá. Dice objeto, establecer el marco legal para regular las operaciones por medio de tarjetas de crédito y de compraventa realizadas por su medio y de las relaciones entre emisor, operador, tarjetaviente y afiliado. Entonces, como veíamos en nuestra diapositiva, vamos a entrar a conocer nuestras definiciones. Artículo 2, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por y vamos a ir conociendo. Les dejé esta duda o esta pauta de si está vigente o no, si fue derogada, si fue reformada, si existe una ley actual de la ley de tarjeta de crédito. Porque hay cuestiones que a nivel nacional desconocemos. Recordemos que los ciudadanos no podemos alegar ignorancia de la ley. Pero cuando se deja de aplicar una ley, no significa que la misma haya sido derogada, ¿verdad? Hay leyes que lamentablemente no se aplican. Entonces, me gustaría que ustedes iniciaran sus investigaciones para verificar si la ley está vigente, sí o no, y por qué, ¿verdad? Pero, mientras tanto, vamos a ver todas estas definiciones y el funcionamiento de la tarjeta de crédito, toda vez que, no obstante, que el banco y el cuentaviente llevan a cabo una contratación, que la vamos a ver más adelante, las definiciones y las conceptualizaciones van a ser las mismas, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que se ha conceptualizado, que se ha doctrinado y que, no obstante, cambie el número de decreto, esté o no esté vigente, van a ser las mismas. Entonces, conocemos la tarjeta de crédito y dice instrumento material, nominativo e intransferible que contiene dispositivos o medios magnéticos, electrónicos o de cualquier otra tecnología que le permite a la persona individual o jurídica
utilizar una línea de crédito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si no lleva dinero en efectivo, que si no tenemos dinero en cualquier otra tarjeta, pues estamos llevando a cabo, estamos recibiendo, somos los beneficiarios de un crédito bancario. O como medio de pago para la adquisición de bienes, servicios o para el retiro de dinero en efectivo y otros servicios autorizados. Y que le ha sido otorgada por un emisor. Luego dice tarjetaviente titular. Persona individual o jurídica que celebra un contrato con el emisor, es decir, el banco, ¿verdad? En virtud del cual es habilitado para el uso de una línea de crédito por medio de tarjeta de crédito. Recordemos que hay diferentes tipos de crédito, ¿verdad? Hoy en día las entidades bancarias suelen denominarles de diferente forma, ¿verdad? Hay créditos para vivienda, créditos automáticos, créditos preautorizados y en este caso hablamos de una línea de crédito porque nos han otorgado un dinero que podemos utilizar o no, ¿verdad? Porque dentro de la tarjeta de crédito usted sabe que tiene un límite, por ejemplo, hablemos de 10 mil quetzales. Entonces es un dinero que el banco le ha otorgado a usted como crédito, pero usted no se lo debe aún, usted lo va a ir utilizando poco a poco. Por eso es que le denominamos línea de crédito, porque usted ya lo tiene autorizado, ya lo tiene en su poder, pero usted va a decir cómo lo va a utilizar y en realidad cuánto le va a quedar debiendo al banco, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el tarjetaviente titular, donde nos dice que es el contrato que se celebra con el banco, en virtud del cual se nos habilita para el uso de una línea de crédito por medio de tarjeta de crédito. Tarjetaviente adicional. Vamos a ver qué es un tarjetaviente adicional. Es aquella persona autorizada por el tarjetaviente titular para compartir el uso de su línea de crédito por medio de una tarjeta de crédito adicional. Recordemos que en materia bancaria existen cuentas mancomunadas, ¿verdad? Las cuentas mancomunadas son aquellas donde varias personas son propietarias de estas cuentas y que varias están autorizadas para poder hacer diferentes transacciones. Entonces, cuando hablamos de un tarjetaviente adicional, nos estamos refiriendo a lo mismo, solo que vamos a compartir con esta otra persona nuestra línea de crédito, siempre y cuando esta persona esté autorizada por el tarjetaviente titular para que pueda utilizar esa línea de crédito también. Normalmente se da en empresas o en parejas, ¿verdad? Con convivientes, esposos, cónyuges, donde se utiliza esta, donde se procede a compartir, ¿verdad? Esta línea de crédito y únicamente pues se hace mediante una tarjeta de crédito adicional. Es decir, cuando usted llega, solicita su crédito, se le otorga esta línea, normalmente sale a nombre del titular, pero usted solicita que le extiendan dos toda vez que va a compartir el uso de dicha línea. Luego tenemos lo que es el emisor y el emisor nos dice que la persona jurídica que otorga crédito emite y administra tarjetas de crédito. Entonces, normalmente, pues el emisor va a ser ese banco, esa entidad bancaria que nos va a otorgar esta línea de crédito que seguramente un alto porcentaje de la población guatemalteca utiliza este servicio de tarjeta de crédito. Luego tenemos el operador, persona jurídica que proporciona los servicios relacionados con la autorización y registro de las transacciones, administra los sistemas de autorización y de afiliación de personas y establecimientos, así como otras actividades relacionadas con las operaciones de tarjeta de crédito, ¿verdad? Recordemos que me imagino que ya alguno de ustedes ha tenido problemas con su tarjeta, ¿verdad? Que hay cobros de más, que está bloqueada, que no le permite sacar. Entonces, usted se puede comunicar con un operador directamente que se encarga de ese control, de esas autorizaciones y de todas las diligencias o todas las actividades que se han llevado a cabo a través de la tarjeta por parte del beneficiario o la persona que tiene en su poder la tarjeta. Luego encontramos lo que es el afiliado, y es la persona individual o jurídica que proporciona bienes, servicios o dinero en efectivo, aceptando la tarjeta como instrumento de pago. El afiliado va a ser todo aquel negocio, aquella entidad,
donde usted va a llegar y va a realizar sus compras y sus pagos mediante una tarjeta de crédito. También podemos hablar que el afiliado lo podemos tomar como los cajeros automáticos, ¿verdad? Donde usted va a realizar ciertos retiros, las cajas rurales también, ciertos retiros en efectivo de su tarjeta de crédito, donde usted está haciendo uso de la línea de crédito con la salvedad de que no está realizando una compraventa directa. Sino que usted está retirando el dinero en efectivo. Luego tenemos el estado de cuenta, es el documento que, referido a un periodo determinado, contiene detalle del monto y la descripción de las operaciones en las que se ha utilizado la tarjeta de crédito. En las que se ha utilizado la tarjeta de crédito, ¿verdad? Así como los débitos y créditos efectuados por el emisor de conformidad con los contratos celebrados. Recordemos que hoy en día, ahorita acabo de recibir un mensajito, ¿verdad? Donde dice que en el 2016, ustedes lo pueden ver en el grupo, pues la CC declaró, vamos a ver cómo dice, cómo nos dice el compañero. Según inversión, dice, en 2016 la CC suspendió en forma provisional esta ley, Dani Díaz. Qué bueno que les haya despertado ese interés, ¿verdad? O esa curiosidad de verificar si sí o no está vigente. Me imagino que alguno de todos los estudiantes, pues, labora en un banco, estuvo en un banco o se dedica a cuestiones relacionadas con transacciones bancarias y, pues, tiene cierto conocimiento sobre la ley de tarjeta de crédito. Pues, algunos decimos, no, pero ya no, esta ley ya no funciona. Entonces, ¿por qué el banco nos sigue cobrando 30 quetzales de seguro obligatorio, 26 quetzales, ¿verdad, María? Entre 26 a 30 quetzales por el seguro, por el manejo, ¿verdad? Estas eran cuestiones que estaban reguladas o que están reguladas en la ley. Entonces, ahí es donde viene la duda. ¿Está vigente o no? ¿Y por qué las entidades bancarias, no obstante ser privadas, tener sus propios reglamentos y que nosotros firmemos un contrato de adhesión, porque sigue aplicando una ley no vigente? Entonces, continuemos averiguando y sigamos comentando, por favor. Entonces, acá en el estado de cuenta, ¿verdad? Como ya sabemos, normalmente se nos establece de cuándo a cuándo, ¿verdad? De qué fecha a qué fecha. Por ejemplo, un corte del 2 de marzo al 2 de abril y para pagarse el 20 de abril, por ejemplo. Entonces, ahí va a venir el detalle de lo que usted compró, de lo que usted gastó, los cobros que el banco le hace, porque el banco le cobra por seguro, por manejo, por intereses del seguro, por intereses del manejo de su tarjeta de crédito. Entonces, si usted va a realizar una compra de 500 quetzales, y al final en su estado de cuenta viene 545 quetzales, usted se pregunta, ¿pero por qué 545 si yo solo compré algo de 500? Pues ahí vienen todos aquellos gastos adicionales que el banco, que en este caso es el emisor, realiza, porque aquí dice así como los débitos y créditos efectuados por el emisor, pero definitivamente débitos vamos a tener solo si el banco necesita reintegrarnos algo. De lo contrario, vamos a tener solo créditos por parte del emisor, ¿verdad? De conformidad con los contratos celebrados. Recordemos que cuando vamos a una entidad bancaria, pues nos presentan aquellas hojitas que se ven tan sencillas, pero a la larga traen cierta normativa y ciertas obligaciones que nunca nos imaginamos que nos vamos a comprometer a tanto frente al banco. Entonces es importante que todos estos contratos de adhesión, por más chiquita que sea la letra, por que nos hable de porcentajes o de cosas que quizás no entendamos, pues lo leamos todo para verificar si realmente nos beneficia o no nos beneficia este servicio. Toda vez que ya sabemos que las entidades pues nos dicen, ¿verdad?, que hay un servicio al cliente, que hay una forma que usted realice sus gestiones, pero el momento de que usted considera o cree que se le va a beneficiar por parte del emisor, resulta que no, porque en su contrato decía tal y tal cosa, ¿verdad? Una cláusula específica donde el banco nunca va a perder. Lamentablemente es la situación que vivimos en cuanto a la economía y pues es de aprender a manejar estos instrumentos que se nos otorgan para poder realizar nuestros pagos.
Bueno, ya vamos, ya nos queda poquito tiempo y vamos bien cortitos con esto. Entonces, fecha de corte, fecha límite. Creo que les voy a acabar debiendo la explicación de las tres diapositivas de la semana 10. Les voy a suplicar que puedan leer dudas y comentarios al correo electrónico del curso o al grupo de Telegram. Y aquí vamos a encontrar también dentro de las denominaciones o definiciones la fecha límite definida por el emisor. Para establecer en el estado de cuenta la acumulación de transacciones y sus respectivos valores durante un periodo determinado. Ahora, lo que le decía, ¿verdad? La fecha de corte es que si usted va a realizar gastos del 2 de marzo al 2 de abril, todos los gastos que usted realiza después del 2 de abril se los van a cortar hasta el siguiente mes. Eso es algo que mucha gente no entiende también. Déjenme decirle que yo soy muy buena con las tarjetas de crédito. Tengo bastantes tarjetas de crédito y sí. Pues he aprendido a manejarlas, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿cuándo fue el corte? ¿Cuándo tengo que pagar? Y si me paso, tengo una mora y se acumula y vienen los pagos mínimos y es un desorden total, ¿verdad? Entonces, la fecha de corte es la fecha límite donde se hace el conteo de los gastos que han habido en su tarjeta y se los cobra. ¿De acuerdo? Luego tenemos fecha límite de pago, fecha establecida por el emisor para que el tarjetaviente efectúe los pagos correspondientes a su estado de cuenta sin que incurra en pago de intereses y mora por el uso de la línea de crédito contratada. Entonces, la fecha límite de pago es donde a usted le dicen, le cortamos el 2, sus gastos, y usted el 10 tiene que venir a pagar todo lo que gastó el mes pasado, ¿verdad? Si usted no llega a pagar en tiempo, pues consecuentemente va a incurrir en intereses y en moras por no realizar sus pagos en tiempo. Pago mínimo es la cuota que cubre parcialmente la amortización del capital de la línea de crédito utilizada según el plazo de financiamiento, el monto de intereses a la tasa pactada, comisiones y otros cargos convenidos. Normalmente este pago mínimo consiste en un 10% de 10% o 5% de lo que usted ha consumido en su tarjeta, ¿verdad? Si usted lamentablemente consumió 10 mil quetzales y al llegar la fecha de pago usted no cuenta con ese dinero, usted puede hacer el pago de 1000 quetzales, que sería su pago mínimo. Tenemos un sinfín de definiciones todavía y ya el tiempo ya no nos alcanza. Entonces, tasa de interés por mora, comisión, esto lo vamos a leer en casita, pago de contado, tasa de interés, límite de crédito, extrafinanciamiento, marca, convenio de reestructuración. Pregunta de examen, ¿está o no está vigente la ley, ¿verdad? Un compañero nos comentó la CC en el 2016 de forma provisional, otra compañera nos indicó, sí, efectivamente, se quedó sin efecto en el 2018 por parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en el examen viene la pregunta. Lamentablemente, las preguntas son, ¿verdad?, de respuesta múltiple, entonces solo podemos elegir una. Me gustaría que ustedes me dijeran sí, no y por qué, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir dilucidando con el transcurso del tiempo. Después viene, terminamos nuestras definiciones, nos vamos nuevamente a la diapositiva. Luego vamos a encontrar los aspectos contractuales y financiamiento. Dice, el emisor y el tarjetaviente formalizarán por medio de un contrato escrito, el cual deberá contener como mínimo las cláusulas siguientes. Y del el artículo 3 y el artículo 6, ustedes van a encontrar estos aspectos contractuales y financiamiento, ¿verdad? Son todos aquellos compromisos que va a adquirir compromisos, obligaciones y derechos que va a adquirir tanto el emisor, que es el banco, como el beneficiario, ¿verdad? Que en este caso es el tarjetaviente y lo vamos a encontrar en el artículo 3 y 6 de su ley. Por eso le dimos tiempecito para que usted pudiera descargar la ley. Y también les va a quedar de tarea poder verificar si sí, no, y que nos puedan compartir, ¿verdad?, en el grupo, cuándo fue que se dejó sin efecto, por qué, por quién y en qué tiempo, ¿verdad? Porque tenemos varios comentarios, los puede ser sí, no. Es derecho negativo, es derecho positivo, pero eso está de tarea para ustedes. Luego encontramos el contenido de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se emitirán
a nombre de una persona individual o jurídica, con carácter intransferible y deberán contener como mínimo la información siguiente. En el artículo 7 de nuestra ley vamos a encontrar esto. Vamos a tener la lectura rapidito, ¿verdad? De esos artículos 3, 6 y 7. Aquí en el 3 dice concepto entre el emisor, contrato entre el emisor de tarjeta viente y lo que leímos allá, ¿verdad? Para la utilización de la tarjeta de crédito en la adquisición de bienes, servicios o retiro de dinero en efectivo. El contrato debe contener límite de crédito inicial, área geográfica de uso de tarjeta de crédito. Recordemos que hay tarjetas nacionales y tarjetas internacionales. Si usted tiene su tarjeta y usted tiene dinero, pero usted necesita hacer un viaje, usted tiene que notificarle al banco que necesita que le amplíen este crédito para que sea internacional. Tipo de moneda, normalmente las tarjetas en Guatemala nos las dan en quetzales y en dólares. Tasa de interés, pues ahí va variando, ¿verdad? Ahí le hacen a usted firmar y dice, dependiendo de la tasa de interés, en el momento usted, en que usted tenga su tarjeta y al ya tenerla, cuando se realicen los diferentes pagos, los intereses y las moras van a ir variando dependiendo de cómo esté la tasa de interés a nivel nacional. Tasas de interés por mora, las tarifas de comisiones, fecha de corte, fecha límite de pago mensual, derechos y obligaciones del emisor y del tarjetahabiente, entre otros, ¿verdad? Luego en el artículo 6 encontramos lo que es la vigencia y la terminación del contrato, que pues las tarjetas de crédito normalmente se los van a ir renovando y renovando y renovando. Entre usted más deba para el banco, mejor, ¿verdad? Entonces, aquí dice la vigencia de los contratos de tarjeta de crédito deberá ser pactada por un periodo determinado, el cual podrá ser prorrogado conforme lo convenga en las partes. Normalmente, como les digo, en los contratos de adhesión, nos indica, ¿verdad?, que se va a ir renovando y renovando y van a ir habiendo algunos cambios. A mí me sucedió en una ocasión que yo tenía cierto límite de crédito y cuando yo fui a consultar mi límite de crédito, ya había aumentado el doble de lo que yo había pactado. Supuestamente que porque yo era una que cumplía con mis cuotas, que la manejaba correctamente, entonces ellos automáticamente duplicaron, ¿verdad?, el límite de mi crédito. Luego nos vamos al numeral 7. Artículo 7, perdón. Contenido de la tarjeta de crédito. Y ahí ya sabemos, ¿verdad?, que es nombre y espacio para la firma, que lo trae en la parte trasera normalmente. Persona jurídica, nombre y espacio para la firma de la persona individual, marca de la tarjeta de crédito, denominación de la institución, mes y año de vencimiento, que son datos importantes hoy en día que compramos todo en línea, número asignado a la tarjeta de crédito, código de dispositivo de seguridad, códigos claves y demás características técnicas, ¿verdad? Siempre nos pide los tres dígitos que trae en la parte trasera nuestra tarjeta de crédito. Capítulo 4, dice derechos y obligaciones del emisor y del tarjetahabiente. Esto está contemplado en el artículo 13 al artículo 24. Y esto lo vamos a dar de tarea para que usted lo pueda leer cuando usted en estos días se va a dedicar a investigar, ¿verdad? Porque recuerda que en el examen vienen ciertas preguntas relacionadas con esto. Usted se va a encargar de investigar. Va a tener la lectura de su ley, ¿verdad? Los artículos que faltan y de investigar sobre la vigencia de nuestra ley. Luego también dentro de esta ley encontramos ciertos delitos y ciertas sanciones que pueden cometerse, ¿verdad?, en el uso de las tarjetas, porque si bien es cierto, es algo que se realiza entre el emisor y el tarjetahabiente, las obligaciones y los compromisos que yo adquiero, puede ser que existan terceras personas involucradas y que cometan hechos ilícitos, ¿verdad?, algunos actos ilícitos que se pueden tipificar o constituir como delito. Dice 1, clonación de tarjeta de crédito; 2, aprovechamiento de tarjeta de crédito clonada; 3, manipulación de datos de tarjeta de crédito; y 4, uso fraudulento de tarjeta de crédito, ¿verdad? Pueden existir estafas. La clonación de tarjeta de crédito se da cuando usted pues olvida su tarjeta o en algún cajero o en alguna institución vienen personas de mala fe y crean una copia exacta de su tarjeta para poder utilizar la línea de crédito que se le ha otorgado. Y esto lo encontramos en los artículos del 31 al 34.
Luego tenemos las circunstancias agravantes, dice, se consideran circunstancias agravantes de los delitos cuyas penas para dicho efecto serán aumentadas en una tercera parte cuando el responsable de los mismos sea. Y ahí vamos a ver en el artículo 35 cuáles son todas aquellas circunstancias agravantes que va a aumentar, ¿verdad?, la pena en una tercera parte si se hubiese cometido un delito en la utilización incorrecta o ilícita de una tarjeta de crédito. Vamos con nuestras preguntas para estudio. Semana 11, pregunta 1. Instrumento material nominativo intransferible que contiene dispositivos o medios magnéticos, electrónicos o de cualquier tecnología, de cualquier otra tecnología que le permite a la persona individual o jurídica utilizar una línea de crédito. Semana 11, pregunta 2. Persona individual o jurídica que celebra un contrato con el emisor en virtud del cual es habilitado para el uso de una línea de crédito por medio de tarjeta de crédito. Semana 11, pregunta 3. Es el documento que, referido a un periodo determinado, contiene detalle del monto y la descripción de las operaciones en las que se ha utilizado la tarjeta de crédito. Semana 11, pregunta 3. Es el documento que, referido a un periodo determinado. Le estoy leyendo la misma, perdón. Semana 12, pregunta 4, fecha límite definida por el emisor para establecer en el estado de cuenta la acumulación de transacciones y sus respectivos valores durante un periodo determinado. Y semana 11, pregunta 5, es la cuota que cubre parcialmente la amortización del capital de la línea de crédito utilizada según el plazo de financiamiento. El monto de intereses a la tasa pactada, comisiones y otros cargos convenidos. Leamos las leyes. Investiguemos y resolvamos dudas en nuestra próxima clase. Estén atentos a su horario de exámenes. Si ya lo tienen, por favor, compártanlo en el grupo para poder verificar cuándo nos corresponde la clase número 13. Les quedo pendiente con las 3 diapositivas de la semana 10. Por favor, léanlas y cualquier duda me la hacen llegar al correo electrónico del curso fg051@rural.edu.gt o al grupo de Telegram. Muchas gracias por su atención. Perdón por la tardanza, nos pasamos unos minutitos. Pero teniendo la ley en mano y haciendo nuestras investigaciones, hay que retroalimentar toda la información derivada del video introductorio y de nuestra conferencia en vivo. Hasta la próxima.